¿Cómo están? Aquí nuevamente con las clases de Excel. Estamos aquí en Excel. Este es el archivo adjunto en el cual yo les he enviado. Ustedes tienen esta imagen, la cual tiene que transcribir al lado izquierdo, como indica aquí, ¿no? Comenzamos en la fila 4, los títulos, y tú tienes que escribir aquí los títulos. ¿De acuerdo? Todos, la insignia y todos estos datos están en el archivo adjunto. Yo aquí ya avancé, ya tengo escrito, tipeado. Muy bien. Vamos a hacer dos cosas importantes. Bueno, en sí son tres, pero lo que vamos a agregar hoy día son promedios y formato condicional, esta columna de promedios y un formato condicional que va a tener la tabla, ¿sí? Muy bien. Primero, como ustedes ven aquí las notas, vamos a hacerle un acercamiento. Como ustedes ven, por ejemplo, acá hay un 5, pero la nota no es un 5, debería ir 05, ¿cierto? como aquí no 09, 05, 06. pero por más que yo deseo poner un 05, presiono enter y automáticamente solo se convierte en un dígito, ¿no? 06 y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo a dos dígitos todo. Voy a seleccionar todos los valores que tenemos aquí. Tenemos el listado de números, datos y apellidos de los alumnos. La primera práctica que tiene como nombre Excel. Segunda práctica tiene operaciones. Tercera práctica tiene sumas. La cuarta es el examen. Y vamos a sacar el promedio final. Selecciono todo lo que son las prácticas con el promedio final. La sombreo. Listo. Nos vamos aquí en la parte superior donde dice categoría de números. Aquí, en la pestaña Inicio, presiono un formato de números. Y aquí me voy a la opción Personalizada elijo hijo donde está el número 0, no general, sino es el 0 que está ahí, el hijo, y aquí arriba le agrego yo otro 0. Le digito dos ceros. Estoy especificando aquí que sea de dos dígitos. Y luego aceptar. Y como ustedes ven automáticamente el que tiene un dígito ha aparecido dos, ¿no? En este caso el 0. Si yo por X motivo, si este promedio sería 09 y si yo pongo 09 automáticamente sale más y automáticamente sale 0,8. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí ya tenemos número de dos dígitos. Vamos a sacar el promedio. Para el promedio hay una función que se llama promedio, la cual comienza con el signo igual. Recuerda, todo fórmula o función inicia con el signo igual. Igual, elijo promedio. Escribo promedio. Abro paréntesis y ahí debe haber un rango de celdas. Ese rango de celdas es el 10, 15, 12 y la nota que está dentro del examen. ¿Cómo yo puedo sacar el, el rango? Muy fácil. El 10 está en la celda D5. Escribo D5. Luego agrego dos puntos y la celda que está aquí, G5. Ya tengo el rango y simplemente cierro paréntesis y presiono enter. Y ya tengo el promedio aquí, en este caso es 14. Otra forma de sacar el promedio es igual, escribo promedio, abro paréntesis y selecciono. Miren aquí, desde el 15 hasta debajo del 18, ¿no? Listo, ya tengo las tres, o oh, perdón, las cuatro celdas, cierro paréntesis y presiono Enter. Listo. Una vez que yo haya sacado el promedio de una celda, simplemente arrastro para poder visualizar las promedias. ¿Ven? Quizás te va a salir así. A ti te va a salir con decimales. Profesor, a mí me salió así. Muy bien, si te ha salido así a la hora de arrastrar, no hay problema. Tú debes ocultar los decimales porque una nota no va con decimales. Pero ojo, debemos tener en cuenta lo siguiente. 10.5 no es jalado, es un 11, ¿cierto? Vamos a ver a la hora de reducir los decimales. ¿Se dan cuenta? Es un 11. ¿Cierto? Redondeando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, te va a salir en dos decimales. Si te salen dos decimales, tú reduces con esta opción aquí. ¿No? Reduzco los decimales. Hasta ahí ya hemos hecho promedios. Ahora, el formato condicional. ¿Qué es el formato condicional? Tú sabes que las notas jaladas que son de 10 hacia abajo son de color rojo. Entonces, esas notas automáticas deben aparecer el color rojo. A eso se llama formato condicional. Puedes sombrear nuevamente toda la tabla de números. Y me voy dentro de la pestaña inicio, me voy donde dice formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Aquí tenemos opciones. Es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, fecha o valores duplicados. ¿Cuál de estas opciones debo elegir yo si yo te digo debe resaltarse de rojo? Todos son los de 10 hacia abajo. Todos los que son de 10 hacia abajo. Entonces, elegiría es mayor que. Si yo diría de 10 hacia arriba, ahí elegiría mayor. ¿no? Pero si yo digo de 10 hacia abajo, ah, ya, profesor, es menor que. Esto es lo que elegiría, ¿no? Si yo tenía diría todos los que tienen 5, sería es igual a. ¿no? O puedo decir todos los que son de 8 a 15, eh, debería ser entre. Pero en este caso es menor que. Recuerda, de 10 hacia abajo. Presiono y miren, ve aquí me sale un número 13. Y mira cómo se resaltan los que son de 13 hacia abajo. Pero obviamente el 13, el 12 y el 11 son notas aprobatorias. Por lo tanto, yo voy a poner aquí 10. Si pongo 10, todos los que son de 10 hacia abajo se resaltan. Miren, pero ojo aquí, ve acá hay un 10 que no se ha resaltado. Aquí tampoco, aquí tampoco, ven. Entonces hay que colocar los decimales. 10.5. Ahí sí se resaltó bien. ¿eh? Porque si pongo 11, miren, este 11 ¿por qué se resaltó? Porque su nota es 10.5, por eso se ha resaltado. Entonces lo correcto es 10.5. ¿De acuerdo? Listo. Aquí al lado derecho. Hago clic en la opción y elijo formato personalizado porque no quiero que se remarque el rectángulo de rojo, solamente quiero los números. Elijo formato personalizado. Puedo elegir aquí texto rojo nada más, ¿no? ¿Cierto? Pero en este caso te enseño yo el formato personalizado. Puedes elegir el tipo de letra, cambie. En este caso vamos a elegir negrita y color rojo. que quiere decir? Que todos los que cumplan de 10.5 hacia abajo. Van a activarse automáticamente en negrita y color rojo. Y pongo aceptar. Ya se cambió, ¿se dan cuenta? Y luego aquí aceptar. El formato condicional ya se activó. ¿Cómo sé que funciona el formato condicional? Vamos a ponerle a este 10, le voy a cambiar a 15. Ojo que está en rojo. Yo al presionar Enter, ese 15 debe ser de color negro. Y es correcto, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí. Ese 15 le voy a poner 10. Se supone que debe cambiar automáticamente a color rojo. Y eso sucede. ¿Se dan cuenta? Vamos a cambiar el promedio. A ver, vamos a ponerle a este 12, vamos a ponerle un 5. Y ese 11 que está aquí, debe cambiarse a rojo, pero con el promedio correcto, ¿cierto? Debe ser jalado. Y obviamente a 0,9 y cambia automáticamente el color. Hemos hecho estos tres cambios, ¿no? Números de dos dígitos para que pueda visualizar el promedio que se muestra ahí. Vamos a cambiarle un colorcito para que te des cuenta. A ver. Promedio. Y el formato condicional, que es el color rojo que se puede aplicar a las demás. Tú lo guardas y me envías por la plataforma. ¿De acuerdo? No es hacer este cuadro, copiármelo aquí y enviármelo. Hay que resolver el promedio. Promedio, número de dos dígitos y formato condicional. Tres cosas que tienes que hacerle y ahí está tu nota. De práctica, ¿de acuerdo chicos? Muy bien chicos, yo espero su trabajo, cuídense, nos vemos hasta la siguiente clase.